Tú puedes ser un héroe. Tú puedes ser el orgullo de tu familia. Tú puedes ser la persona con la que todos puedan contar. Tú puedes asegurar tu futuro. Con este tipo de anuncios que anima a jóvenes dominicanos a integrarse a la Policía Nacional, comenzamos este día. Y lo comenzamos porque ahí le dice: usted puede ser un héroe, tú puedes ser un patriota, tú puedes integrarte a la patria, tú puedes ayudar a tu familia, tú todo lo que pueda, todas las promesas del mundo. Lo que no le dicen es que los fuertes ejercicios que hacen en la Academia de Hatillo pueden conducirte hasta la muerte. Y eso es bueno que lo sepan las familias dominicanas, porque se han dado varios casos en escuelas, tanto de la policía como militares. El último en fallecer es un joven sepultado el pasado miércoles, de nombre Jesús Miguel Rijo Arias. Jesús Miguel Rijo Arias tenía apenas 17 años de edad. Dicen sus parientes que conforme a los datos que le dieron en el centro médico donde fue llevado, tenía los músculos desgarrados, que le pusieron ejercicios de tal naturaleza y le negaron agua y murió con los riñones explotados. Hay otro joven en la misma situación por la negativa de agua y por los ejercicios excesivos que en este momento se encuentra en estado crítico, ingresado en la Plaza de la Salud. Él tiene 18 años de edad. Yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de este tipo de cosas? ¿Cuál es el perfil de entrenamiento que se le da y cuáles son los fines? Lamentablemente, con esta historia que tiene mucho de tristeza, estamos comenzando la jornada de hoy. Muy buenos días, yo soy Edith Febles y para mí siempre es un honor entrar a sus hogares. Comenzamos esta mañana contándoles de este caso. Antes de seguir con este caso, quiero por favor pedir una fotografía que tengo de nombre Juan Miguel. Esa es la fotografía del sociólogo Juan Miguel Pérez. Juan Miguel Pérez es colaborador de este programa, ustedes lo han visto varias veces aquí. Su esposa ha fallecido esta mañana. Él lo comunica en su cuenta de Facebook en los siguientes términos: con profunda tristeza les comunico que hace unos momentos mi entrañable esposa Walda Camilo viene de fallecer. Muchos de ustedes, familiares y amigos que la conocieron, saben algo o casi todo lo que yo podría decir de esta excepcional mujer, cuya alegría y amor por la vida nos marcó tanto a tantos, de la manera más humilde y bondadosa. Extraordinaria odontóloga, Walda fue una profesora universitaria de un saber enciclopédico deslumbrante, al mejor servicio de sus estudiantes y pacientes, a quienes se entregó con abundante amor y rigor. Hoy el mundo se priva de una personalidad, de un carisma rebosante y de una sonrisa permanente y hermosamente sublime. Por ahora, solo quiero agradecerles mucho, en nombre mío, y estoy seguro que ella quisiera que lo hiciera también a su nombre, a quienes de una manera u otra nos brindaron su acompañamiento a lo largo de estos 2 años y medio de digna batalla por vivir. Nuestra gratitud honda hacia todos. Estaremos honrando su vida y compartiendo a partir de la 1 de la tarde del día de hoy, viernes 25, en la funeraria Blandino de la Avenida Lincoln, hasta mañana, sábado 26, al final de la mañana, cuando partiremos a una hora aún por confirmar, hacia el cementerio Puertas del Cielo, donde será realizada la inhumación de su cuerpo. Abrazos, siempre Juan Miguel. Ese Juan Miguel Pérez, esa era su esposa, fallecido esta mañana. Un abrazo desde este programa, y lo he leído aquí, es lo que él ha subido a sus redes sociales para que aquellos amigos que le conocen. Juan Miguel es académico, tiene muchos amigos en el ámbito universitario, académico y de trabajo social, pues puedan darle un abrazo de solidaridad a Juan Miguel. Y regreso con el caso de la Academia de Hatillo. La Academia de Hatillo es una academia policial. Los policías ni siquiera son militares, son civiles. Son civiles, es un cuerpo civil. Sin embargo, la rudeza de los entrenamientos ha llevado a algunos jóvenes incluso hasta la muerte. Yo he estado buscando algunos casos anteriores, todavía me falta porque comenzaba en el día de hoy. Hace 5 años murió un joven en esa academia y 3 resultaron graves producto de esos ejercicios extenuantes. Hay una imagen de este joven que ha fallecido, de apenas 18 años de edad,
aparece él, aparece su familia, 17 años de edad, ese es él, 17 años de edad, comenzando la vida, y ahí está su familia. Lo sepultaron en San Gregorio de Nigua, son familias pobres. La cosa es que generalmente, y sobre todo aquellos que se encuentran grave, temen hacer la denuncia pública, viene un general, y como los generales pueden todo aquí, yo tengo una historia por ahí de un general que me falta llamarlo. Los generales pueden todo, usted no se imagina, un general es eso lo máximo. Entonces va un general y le dice, mire, no, tranquilo, usted verá. Y las familias como que se intimidan. Y yo conversé, por ejemplo, en la radio, trabajando con Amelia, entrevistamos a una familia cuyo pariente estaba muy grave, producto de los ejercicios, en este caso en la Armada Dominicana, y después ya no quisieron hablar más. Este es el tipo de entrenamiento, ellos tienen cuando le lanzan una bomba y el que se pare sale. O sea, tienen que quedarse ahí con toda la humareda, y tienen un sistema de entrenamiento que, conforme a los datos que tengo, son hechos para humillar, para reducir a la persona, y le dicen, yo soy un perro, repita conmigo, yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro. Entonces lo van llevando de ese modo, sí, incluso hay uno que está cantando un rap y él dice, algunos vomitaban, otros se caían, otros no bebían nada, o sea, van en ese tono, y eso tiene unas consecuencias, reduce a la persona. Yo recuerdo que en Colombia pasó algo parecido con sus fuerzas militares, y la revista Semana hizo una serie de reportajes y entonces incluso entrevistó a analistas. Cuando tú reduces a una persona, tú no la haces consciente ni de que tiene derechos, ni de enfrentar la delincuencia por mecanismos tecnológicos y demás, no se extrañen luego lo que pasa en la calle. Y de que se ría uno de los SWAT que mató al muchacho y dice, vamos a tirarle una foto bien linda para mandársela al jefe. Jefe, aquí tenemos este cuerpo. ¿Ustedes oyeron eso? Ese video que circuló esta semana, y que lo van a sancionar por el video, no por lo que hicieron. Entonces, matar se vuelve como una costumbre. Tienen que reducirlo y ellos comienzan a negar su condición humana y a negársela a los demás. O sea, ¿qué propósito tiene dentro de las filas de la Policía Nacional tener este tipo de ejercicio? Además, la policía, las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen médicos especializados. Se supone que debería haber médicos que determinen las posibilidades realmente de un cuerpo humano, de una persona sometida a este tipo de ejercicios así de duros. O sea, sin beber agua, sin beber agua, la persona muriéndose de sed, y sin beber agua hasta llegar a que los riñones exploten. ¿Qué es eso? Yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de eso? Eso debería tener algún tipo de consecuencia. El joven que está lesionado con prácticas también humillantes está en la Plaza de la Salud ingresado, 18 años de edad, mientras fallecía esto, y tengo entendido que hay un tercero. Yo recuerdo que hace 8 meses incluso fuimos noticia internacional por el fallecimiento de 20, por el agravamiento, en este caso no murió nadie, sino el agravamiento y la hospitalización de 29 cadetes, todas mujeres, sometidas en las Fuerzas Armadas a unos ejercicios extenuantes y humillantes. Hay gente ahí que elegía de la vida de los otros, le molesta y no tiene ningún tipo de consideración. Lo tratan como perros y como bestias. Entonces lo que hay que preguntarse es si al final, porque eso es parte de la reforma policial, si al final el producto que usted saca de ahí es un producto que puede rendir, y digo producto porque no es gente que están sacando, que puede rendir algún tipo de servicio a la sociedad, que no sea humillar como a él lo humillaron, lastimar como a él lo lastimaron, lesionar, perderle el respeto a su condición de gente. Quise ponerlo, eso es muy triste, y son familias pobres. Por lo general, un muchacho de 17 años que lo que soñaba era ser policía, que quería ser policía y se metió a eso. Yo lo pongo sobre todo para aquellas familias que tienen hijos que quieren ser policías. Nadie quiere desanimar de que se metan a la policía, pero que sepan lo que hay, los papás, y que estén pendientes. Y eso aquí tiene que llegar el momento en que eso se regule, no puede ser. Eso se hace en investigaciones y se comunica al país, no se maneja oculto, calladito, nadie hable de eso, cuidado, vamos a ver. Y eso pasa por debajo de la mesa. Eso es un crimen, un niño de 17 años con unos entrenadores que se supone son competentes y son profesionales, como para saber hasta dónde llegar. Eso no hay ninguna justificación, no hay nada que justifique un acto de esa naturaleza, evidentemente. Quiero pasar a otro tema, me voy con algunas imágenes de el caso Payero. Ayer le comunicaba de Tremors Payero, que es una empresa a la que se le ha descubierto el mayor fraude que se puede entender que ha sucedido aquí
en términos de impuestos. Es la número 4, donde tengo algunas imágenes. Llega un video, aunque prefiero narrarles yo. Lo que pasa es que este video rescata de algún modo los nombres de las personas, algunos rostros de esta familia. Es básicamente una familia, son tres familias que tenían una infraestructura de producción de alcohol, de bebidas alcohólicas. Dice Impuestos Internos que falsificó todo, un entramado de falsificación. El Ministerio Público inició un proceso, no dio nota ayer que yo viera. Importante, estamos hablando de 4,000 millones de pesos que con los cargos que tiene llega a 9,300 millones de pesos. Aquí que hablamos mucho de cuando alguien mata a alguien por una cartera o está en la calle o roba una cosita, son 9,000 millones. Ahí tienen todas las personas que aparecen en el expediente. Todos payeros, ahí están viendo, todos payeros y algunos vinculados. Esos son los imputados, son 13 personas en total y son varias familias. ¿Cómo lo hacían? Hacían un entramado donde están estas familias y con personas relacionadas con otras empresas. Evitaban, usaban comprobantes fiscales falsos, como que hacían compras que en realidad no estaban haciendo. Aquí nosotros hablamos con el director de Impuestos Internos porque sabíamos que los alcoholes, los cigarrillos, son parte de una estrategia que últimamente para buscar evasión de impuestos, porque según los datos que yo sabía desde antes, habían varios casos importantes. Este es el más relevante. Dos días después sale este caso. Ahí están viendo las personas que figuran en una querella que tengo en mano y que básicamente comparto con ustedes. Este proceso debe hacerse a través del Ministerio Público. No sabemos quiénes fueron arrestados. Lo que sí sabemos es que en el día de ayer, en horas de la mañana, hubo allanamientos simultáneos en varias empresas y casas de personas que, así como está puesto ahí, diseñaron una estructura para evadir el pago de impuestos. Se hacen millonarios y aquí hay gente que hasta hace leyes y evade impuestos. Ustedes recuerdan el caso de las tiendas del senador de la provincia de Peravia, que habla duro de los otros. Sí, pues sí, estaban evadiendo impuestos, después, bueno, que dijo que no era su responsabilidad y demás. Claro que siempre algunos empresarios te pueden decir, pero ¿y dónde se gasta ese dinero? Lo que le pregunté al director de Impuestos Internos, dice, bueno, reclamen, pero para comenzar hay que cumplir, porque el infeliz, el que cobra lo básico, que va a un supermercado y compra arroz, habichuela y compra carnes y compra los cuadernos de sus hijos, compra los libros, compra un pasaje, no tiene manera de evadir impuestos, está pagándole directamente todo lo que consume, de modo que eso es lo que pasa. Ese documento que está circulando de alguna manera documenta en parte lo que se vivió con eso. Yo tengo varios periódicos en el día de hoy. Aquí tengo, por ejemplo, el periódico El Día. Si ustedes quieren ver, ustedes lo buscan, donde describe la estructura de la estafa millonaria por más de 4,000 millones, que sumado a los intereses que le pone, usted sabe que se paga el duplo, ahora el lavado de activos, que es el delito, uno de los delitos, sí, me quedé ahí, uno de los delitos más graves, lavado de activos. La acusación es el lavado de activos, porque se hace rico irregularmente con dinero que no le pertenece. La más grande estafa tributaria por más de 4,000 millones. Ayer yo lo compartía con ustedes de alguna manera una introducción a lo que había pasado en el día de ayer. Les adelantaba parte de ese proceso porque teníamos noticias de la realización de eso. El viernes yo voy a aprovechar siempre para recuperar parte de los materiales de la semana, para recordar lo que ha sido este programa en la semana. Vamos a ver eso que hacíamos ayer a propósito de este caso. Resulta que en la madrugada de hoy, en la mañana de hoy, muy temprano, se ha realizado probablemente uno de los operativos más grandes por evasión de impuestos en República Dominicana. Se trata de una familia, básicamente, que tiene una deuda con el fisco de más, por evasión, de más de 4,000 millones de pesos. Si les calculan todas las indemnizaciones y los intereses que esto ha generado, estamos hablando de más de 9,000 millones de pesos. Sería el monto de la evasión más grande que hasta ahora se conozca. Este grupo es Tremors Payero, Tremor Grupo, integrado por unas 13 personas contra quienes está solicitando medidas de coerción de manera independiente para cada una y también para un entramado de empresas
que hacían operaciones multimillonarias, incluso estaban destilando alcohol de manera fraudulenta. Yo le voy a leer algunos de los datos que da la Dirección de Impuestos Internos y que están contenidos en esa acusación que en el día de hoy se le está dando curso a través del Ministerio Público. En las próximas horas se espera que todas estas personas sean presentadas ante un juez. Es gente muy rica de República Dominicana, buena parte de la riqueza las autoridades le atribuyen haberla obtenido de este modo ilícito, pero no es gente muy conocida. Usted no la va a ver, usted la busca en internet, usted casi no la encuentra, usted entra a las páginas de videos, ellos no salen. Edith Febles, La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. Vamos a irnos a la pausa. Hoy vamos a hablar con una antropóloga, un poco para entender este país, para comprender por qué nos sorprendemos de ciertas prácticas que sabemos que pasan. ¿Por qué se puede concitar a un grupo tan importante como la familia Rosario? No los hermanos Rosario, la familia Rosario, y usted lo ve protestando en masa, buscando un dinero que son 3 mil trillones, 892 mil millones, y son cifras que son una cosa espectacular. ¿Cómo y por qué eso ocurre en República Dominicana? Hay que comprenderlo desde el ser dominicano. Hoy Tahira Vargas, que yo había dicho ese día que quería compartir con ella acá, va a hablarnos sobre eso. Y va a hablarnos incluso sobre ciertas prácticas sexuales en este país, porque el otro día nos extrañábamos cuando un hospital, extrañados ellos también, cuando hacían una cirugía a un ciudadano, divulgaron las circunstancias en las que un hombre había utilizado, ustedes recuerdan, un pote y una cuestión de esta. Bueno, pues Tahira, les cuento, hizo un estudio sobre las realidades de prácticas sexuales que a veces les resultan sorprendentes a la gente en República Dominicana. Lo documentaba en un estudio que se hizo aquí. Lo mismo, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con el cabello de las niñas cuando van a la escuela, que si no pueden llevar pelo rizado, si tienen que recortarse, ese tipo de prácticas, Tahira los ha documentado. Ella es también la persona que probablemente mejor documenta todas las protestas en diferentes municipios y localidades que ocurren en el país. De modo que es una entrevistada que da para mucho. Vamos a conversar con ella. Mientras tanto, yo quisiera preguntar a Tahira, quizás una antropóloga o quizás un psiquiatra, ayer teníamos una psiquiatra, quizás nos pueda explicar cómo es que hay gente tan creída. Oigan esto, una joven, porque es una mujer joven, empleada de la Junta Central Electoral, del Registro Civil de la Junta Central Electoral, ella sostiene que le dieron 1,000 pesos para saltarse todas las normas y en una hora un narcotraficante tenía todos sus documentos como dominicano. ¿Qué les parece? Traía una documentación desde Venezuela, hay que entrar al sistema, eso se saltó, hay que hacer verificación, eso saltó. Un proceso que en la oficialía del Estado Civil generalmente lo menos que dura es una semana, en esta oportunidad se resolvió en una hora, y ella sostiene ante la junta que la investigó que lo que recibió fue 1,000 pesos. Se trata de alias Machete, pónganlo así mismo, alias Machete. Encontrarán que no solo es un narco, fue parte de la estructura paramilitar colombiana. Gente que cogen un serrucho y cortaban a la gente. Ahí hay todos tipos de crímenes. Los crímenes más alevosos que yo he podido leer en América Latina es de gente que forma parte de esa entidad. 41 muertos se le suman, y aquí le salió barato, por 1,000 pesos. Dice ella que recibió 1,000 pesos. Hay 3 empleados que van a ser cancelados de sus cargos, 3 participaron y él salió con pasaporte, con cédula, con licencia de conducir. Obviamente la Junta ha investigado la cédula. Le toca pasaporte decir cuánto dio ya, si fueron 200, 1,000 o qué, pero ya llevaba la cédula. Y está la licencia de conducir. Yo les dejo cómo lo trataba este caso a principios de esta semana, cuando se dio a conocer que en una operación conjunta con las autoridades colombianas y autoridades norteamericanas fue arrestado en Punta Cana, viviendo como un rey, alias Machete. En Punta Cana, República Dominicana, uno de los mayores narcotraficantes buscado por Colombia, tenía una orden de arresto de captura internacional. Aquí estaba en el país desde hace ya, por lo menos según dicen sus documentos, más de un año, porque tiene pasaporte, tiene cédula de identidad electoral y tiene también su residencia, tiene su licencia de conducir de República Dominicana, documentos dominicanos. Vivía como un príncipe, van a ver la manera en que fue arrestado,
ahí tienen ustedes las imágenes. Esta es la villa en la zona de Punta Cana, donde estaba este hombre, que además perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia. Se le atribuye el asesinato de más de 40 personas de manera bestial. Su primer asesinato del año 90 aproximadamente, según un diario colombiano, fue a un hombre al que le pidió que se arrodillara y posteriormente le disparó a la cabeza. Se hospedó aquí y conforme a lo que ha dicho el alcalde de Medellín, desde aquí, ahí lo tienen a él pidiéndole que le dejen vestirse, desde aquí impartía órdenes y manejaba una de las mafias más temibles de Medellín. Miren los documentos, ese es el pasaporte, ahí arriba está la licencia y más arriba está la cédula de identidad y electoral, conseguido fácilmente entre